Hola, buenos días, buenas tardes ya. Mi nombre es Tamara, soy enfermera especialista en salud mental. Actualmente trabajo como enfermera en el centro de día de la Casa del Marino y hoy vengo a hablarles de un tema que es tabú. Si encima juntamos tres palabras, hacen la tríada perfecta para que sea aún más un tema más tabú, ¿no? Estas tres palabras prohibidas: sexualidad, sexo y enfermedad mental. Así, más o menos, se va a estructurar la charla que hoy va a dar comienzo en esta aula. Quería empezar mi charla con esta foto, diciendo y afirmando que la sexualidad sí importa, sin ningún género de duda. ¿Y por qué hablar hoy de sexualidad en este lugar? Y es que muchas veces en la atención hospitalaria y a nivel ambulatorio la sexualidad muchas veces no es atendida. Muchas veces la preocupación de los profesionales es centrarnos en otros aspectos y muchas veces la intervención terapéutica no da cabida a la importancia de la sexualidad, a veces por la presión asistencial. En mi caso, por ejemplo, fui enfermera mucho tiempo en una unidad de salud mental y a veces no sustituyen vacaciones, enfermeras de baja. Y claro, tenemos que llevar pues, un volumen bastante elevado de agenda y a veces le damos prioridad a otros aspectos, ¿no? Hay que optimizar el tiempo y los recursos que tenemos, componer los tratamientos, trabajar la adherencia al tratamiento, invertimos tiempo bastante en los autocuidados, en los hábitos de vida, pero nos olvidamos una vez más de la sexualidad. Y encima, partiendo de la premisa que tener una vida sexual mejora la calidad de vida, ¿no? Teniendo una vida sexual satisfactoria. Y muchas veces no garantizamos que se potencie relaciones satisfactorias a nivel sexual consigo mismo o con los demás, ya sea por un interés lúdico, placentero o por un vínculo amoroso. Y a veces no creo que solo sea la presión asistencial de los profesionales, sino a veces el desconocimiento de aspectos socioeducativos, de cómo cultivar, de cómo enseñarles a potenciar esos encuentros significativos a los usuarios con vuestra sexualidad, con la erotización y el deseo. ¿Por qué hoy hablar también de sexualidad? Y es que a veces no hablamos de sexualidad con nuestros usuarios. A veces la sobreprotección de los propios profesionales, en los que yo me incluyo, los agentes de salud que rodea al paciente y a veces la familia o amigos hacen que no se hable de sexualidad, no respetando la intimidad de nuestros usuarios. También hablar hoy de sexualidad, y es que culturalmente, gracias a Dios, eso está cambiando. A la mujer se nos ha enseñado a depender afectivamente del hombre, eso está cambiando, pero muchas veces eso queda ahí arraigado en la sociedad y hace que sea un factor vulnerable en la mujer, esa predisposición a lo mejor a la violencia de género. Hablar hoy también de sexualidad, porque la enfermedad mental va a afectar a la autoestima, con actitudes negativas hacia sí mismo, ¿no? Muchas veces el hecho de esa autoestima, de etiquetarse con el rol de enfermo, ¿no? Nadie me puede querer, no voy a poder tener relaciones sexuales. El hecho también de tener una enfermedad mental hace que haya una menor socialización. A veces la sintomatología negativa de la enfermedad, episodios depresivos, hace que haya un mayor retraimiento, un mayor aislamiento. Por lo tanto, no se va a poder dar el conocer gente, ¿no? Si nos quedamos en casa encerrados. ¿Por qué voy a hablar también de sexualidad? Y es que muchas veces la enfermedad mental irrumpe en la adolescencia, ¿no? En edades muy tempranas, ya sé que se pierdan esas experiencias sexuales que se dan ya desde esa edad. Y hablar también hoy de sexualidad, porque los fármacos, algunos fármacos, van a afectar en el ciclo sexual, ya sea en el deseo, en la etapa de la excitación o en el orgasmo. Planteo hoy tres objetivos en esta charla. Con esta charla me he planteado tres objetivos. Impulsarles a ustedes a conocerse, conocer vuestro cuerpo, qué les gusta, qué no les gusta, la fisiología del placer, conocer vuestros afectos, emociones, darles importancias, ¿no? Que a veces no nos paramos a pensar qué nos gusta, qué no nos gusta. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es aceptarse como la mujer y hombre que soy, aceptar vuestra identidad de género y vuestra orientación sexual. Y otro de los objetivos es expresar vuestra erótica de manera satisfactoria, si queréis o como no queréis. Vamos a empezar por unos conceptos básicos antes de seguir con la charla. ¿Qué es el sexo? El sexo biológico significa, cuando hablamos de sexo, es algo objetivo, es algo mensurable. Es aquello que tiene relación con los aspectos físicos, ¿vale? Soy hombre o soy mujer dependiendo de nuestros genitales, ¿vale? O de nuestras hormonas, algo determinado desde que nacemos. El género, ¿qué es el género? Es algo que es una construcción social, culturalmente binaria, ¿no? Culturalmente o se es hombre o se es mujer.
Y son los papeles que la sociedad nos ha impuesto por el hecho de ser hombre o por ser mujer, ¿no? No sé si les suena que tradicionalmente, pues, por ejemplo, el hecho de tener una niña, pues antiguamente se les regalaba pues, una mesa de planchar, la cocinita, y al niño no se le regalaba el carrito, ¿no? Porque socialmente esos son los papeles, los roles que esperaba la sociedad de cada uno de nosotros. Eso también está cambiando. Otro concepto es la identidad de género. Es la vivencia del género que cada persona siente, cómo lo siente. Es decir, puede coincidir con el sexo biológico o no. Es decir, identidad de género, yo soy mujer en mi caso, ¿vale? Y mi identidad de género, yo me siento mujer, ¿vale? Coincide. Cómo yo vivo mi género coincide en este caso con el sexo biológico, pero puede no coincidir. Hay gente que es hombre y puede sentirse mujer. Y la expresión de género es como yo, como nosotros, mostramos nuestro género al mundo, ¿vale? Pues un ejemplo es, soy mujer, me identifico como mujer y me expreso al mundo como mujer. Mi nombre es Tamara, es un nombre femenino y visto como una mujer. En el caso que no me sentiría identificada con mi sexo biológico, igual me expresaría al mundo cambiándome el nombre, con un nombre masculino, vestiría con ropa masculino. Es como nos mostramos ante el mundo. Y la orientación sexual es lo que nos atrae, o nos puede atraer una persona a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel espiritual. ¿Y qué es el erotismo? El erotismo es un conjunto de conductas y actitudes que nos motiva a buscar la interacción hacia el otro para tener actividad sexual, nos impulsa a acercarnos al otro para tener caricias, abrazos, besos, ¿vale? Es lo que nos impulsa, nos estimula a buscar al otro. ¿Y qué es la sexualidad? La sexualidad es un valor central en el ser humano, está presente desde el momento en que nacemos, ¿vale? Y va a estar presente hasta el último día de nuestras vidas. Nos permite conocernos y darnos a reconocer ante los demás, nos permite sociabilizar, ¿vale? La sexualidad es como nosotros vivimos y expresamos nuestra sexualidad. Incluye todos los conceptos que hemos hablado, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la intimidad, la reproducción. Y podemos vivirla y expresarla a través de nuestros deseos, de nuestras fantasías, emociones, sensaciones. Y la sexualidad va a depender de un conjunto de factores, biológicos, psicológicos, es decir, si estamos ansiosos, depresivos, va a influir en la sexualidad. Pero también va a depender de unos factores, como son los factores históricos y religiosos y culturales, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en una sociedad islamista radical, ahí la mujer tiene poco valor. Un hombre puede tener muchas mujeres, la mujer no puede tener. O en las religiones, el judaísmo, cuando las mujeres tienen la menstruación, el matrimonio, en ese periodo el hombre y la mujer tienen que dormir en camas separadas. En nuestra sociedad no es así, ¿vale? Que hay culturas donde la mujer tiene un cuarto o quinto plano y la sexualidad es distinta, ¿no? En un país de tercermundista donde no hay medios para evitar a lo mejor embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual porque no hay medios económicos. Por lo tanto, el sexo es algo biológico, el género es algo impuesto por la sociedad y la sexualidad es algo personal, lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Lo que nos apetece hoy igual no es lo mismo que nos apetecía con 20, 30 años, va cambiando, ¿vale? Para tener una sexualidad saludable es importante querernos, aceptar nuestro cuerpo. También es importante aceptar nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual. Y también es muy importante aceptar y respetar la orientación sexual del otro. Y para tener una sexualidad saludable es importante saber que la sexualidad no solo tiene una dimensión biológica o social, también tiene una dimensión ética y moral. Es decir, si yo tengo pareja, tengo que aprender a respetarla. Si yo tengo una enfermedad de transmisión sexual, tengo que saber que me tengo que poner en tratamiento para no poner en riesgo a la otra persona o tomar métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. Por lo tanto, tiene también un componente ético, un compromiso con la otra persona. Y también tiene una dimensión psicológica, insisto mucho en este aspecto, porque es muy importante tener una buena autoestima, afecto, darle importancia a la expresión de las emociones y sobre todo es muy importante la toma de decisiones, cuando me apetece y cuando no me apetece. Uno de los elementos de la sexualidad que no he nombrado es el impulso, es el deseo sexual. Es aquello que nos lleva, es la atracción hacia la otra persona, es la motivación hacia la búsqueda del placer, es la capacidad de responder a los estímulos eróticos. Y como ya había dicho antes, iba a hablar de sexualidad y salud mental, las dificultades que muchos de los usuarios que se encuentran, ¿no?, por el hecho de tener una enfermedad mental. Una de las principales causas de problemas de disfunción sexual
Cuando hablamos de disfunción sexual, incluye la disfunción eréctil, que es la incapacidad para mantener una erección durante el acto sexual. Anorgasmia es la incapacidad para conseguir un orgasmo. Y la eyaculación precoz o vaginismo, que son las contracciones involuntarias durante el acto sexual. Y muchos de nuestros usuarios tienen a veces dificultades en la sexualidad por los fármacos. Algunos antipsicóticos, estabilizadores del ánimo o antidepresivos van a influir en la disfunción sexual, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que la bibliografía nos comenta que el 60% de las disfunciones sexuales se deben a causas como la ansiedad y el estrés, y el otro 30% se debe a causas orgánicas, psiquiátricas o el consumo de drogas, ¿vale? Más tarde vamos a hablar y vamos a abordar lo del tratamiento. Otra de las dificultades que se encuentran con los pacientes con enfermedad mental y su sexualidad son las enfermedades concomitantes, aquellas que se derivan por el hecho de tener una enfermedad mental, pues pacientes en episodios depresivos, con sintomatología negativa, en el caso de los pacientes con esquizofrenia, va a haber un mayor aislamiento, retraimiento, un estilo de vida más sedentario, y eso va a derivar a múltiples patologías como hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias, y eso va a repercutir en la sexualidad, porque estamos todos resistencias vasculares, va a generar también problemas de disfunción sexual. La enfermedad mental y la sexualidad, otro de los aspectos por los que se puede ver afectada, es lo que hablé al principio, ¿no? A veces el autoestima, el colocarse como el rol del paciente enfermo, ¿no? A veces los pacientes, ¿no? Esa autoestima se va a ver dañada, y a veces algunas expresiones de algunos usuarios, no me siento mujer, no me siento hombre, he perdido mi masculinidad, he perdido mi feminidad, ya no puedo hacer disfrutar a mi pareja como antes. Eso va a repercutir en dos aspectos. Por un lado, aquellas personas que tengan pareja, si en algún momento de la relación pues hay ansiedad, estrés, sienten que hay un problema de disfunción porque en ese momento la medicación se la han subido. A veces, en lugar de hablar con la pareja, se distancian y no busca a su pareja, no habla, oye, pues ahora esto no funciona, me pasa esto, y hace que muchas veces la pareja se vaya deteriorando. Y otro de los aspectos, para aquellos pacientes que no tienen pareja, si existe este problema, hace que se inhiban a buscar pareja por el miedo. También otros aspectos que afectan la enfermedad mental con la sexualidad, pues como ya dije, pues pacientes, por ejemplo, con trastorno bipolar en un episodio más depresivo, pacientes con depresión, sintomatología negativa, hace que la libido o el apetito sexual disminuya. O al contrario, pacientes con episodios de manía, hace que aumente el apetito sexual. Puede haber conductas de desinhibición, y puede haber riesgos en las relaciones sexuales porque no se protegen. Y entonces también influye, ¿vale?, en la sexualidad. Prevención y tratamiento, ¿no? En pacientes con enfermedad de salud mental y sexualidad. En cuanto a los fármacos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia laboral, muchas veces los pacientes, oye, Tamara, yo no me voy a tomar esto, no funciona. Oye, y a veces es uno de los motivos principales, porque no quieren tomar tratamiento o lo abandonan. Yo siempre le digo a mis pacientes, hablen siempre con vuestra enfermera, vuestro psiquiatra. Hay un montón de fármacos que actúan en diversos receptores, y hay algunos que actúan en unos receptores que son menos incisivos en cuanto a la disfunción sexual. Pueden ajustar dosis, frecuencia, siempre hablarlo, nunca abandonar el tratamiento, ¿vale? También es importante, a lo mejor, realizar técnicas de relajación, mindfulness, ¿no? Porque a veces aparecen pensamientos rumiativos, cuando está con la pareja, no voy a funcionar, esto va a fallar. Pues técnicas de relajación como el mindfulness en el aquí y ahora nos vamos a centrar, ¿vale? Ver cuál es el origen, porque a lo mejor el origen no es mi enfermedad mental, mi tratamiento, a veces el origen puede ser orgánico, descartar, ¿vale? Hablar, pedir citas, si pueden ser en la unidad de salud mental con el psicólogo, terapia de pareja, ¿vale? Prevención y tratamiento también es llevar una vida, un estilo de vida saludable, nada de drogas, alcohol, va a influir una dieta saludable y estilo y ejercicio. Después vamos a hablar sobre ello. Mitos y realidades. Quería presentarles un poco esos mitos, ¿no? Que a veces están arraigados en la sociedad y a veces se convierten en certezas, no siéndolas, ¿no? Sobre la enfermedad mental. Y vamos a hablar de mitos frente a la realidad. A veces se habla de que las personas con enfermedad mental no pueden tener pareja. Falso. Tienen la capacidad, no se ve, el hecho de tener una enfermedad mental no se va a modificar la capacidad de amar, de expresar vuestras emociones, sentimientos. Es falso. Pueden tener cualquier pareja, ya sea una pareja con enfermedad mental o no enfermedad mental. Otro mito que se les asocia
Sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales normales. Falso. Lo único que a veces les impide tener relaciones sexuales normales es a veces la sobreprotección, ¿vale?, de la sociedad. Otro mito con respecto a los pacientes con enfermedad mental: la educación afectiva sexual incita e incrementa las conductas sexuales. Es decir, el hecho de que yo esté hablando aquí, ¿no?, un mito es que va a incrementar vuestras conductas sexuales. Falso. El hecho de que no haya un lugar para hablar sobre la sexualidad hace que les reste oportunidades a ustedes de tener información, ¿vale?, sobre la sexualidad. Otro mito: las personas con enfermedad mental no tienen atractivo y no pueden producir placer. Falso. Los cánones de belleza, es verdad que siempre se han centrado en hombres, mujeres perfectas, y se nos ha olvidado el valor que tienen las personas, sus sentimientos, valores y personalidad. Otro mito: las personas con enfermedad mental no tienen sexualidad, son asexuados, no les interesa. Falso. Tienen capacidad de enamorarse, como ya dije antes, necesidad de establecer vínculos afectivos, de sentirse atractivos para otras personas. Otro mito: la sexualidad de las personas con discapacidad es distinta. Nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género no depende de una discapacidad, es algo individualizado, depende de cada persona. Y las personas con discapacidad no pueden ejercer la maternidad o maternidad. Falso. Hay que individualizar y mirar caso por caso. Sí, me consta, en las unidades de salud mental, por ejemplo, cuando se le pone tratamiento a una paciente, por ejemplo, el de Paquine, que puede influir en el desarrollo del tubo neural en los niños, siempre se le informa. Oye, esto puede pasar, le puede pasar esto al feto, si quieres quedarte embarazada, tienes que avisarnos para cambiarte el medicamento. Y ahora quería también centrarme en mitos y realidades, pero ya no con la enfermedad mental, sino para ayudarles a identificar si podemos estar ahora o en un futuro en alguna relación tóxica, ¿vale? Porque también tiene que ver con la sexualidad. Y es que a veces, no sé si les ha pasado que la han compartido con vuestros amigos, algún familiar, es que discuto con mi pareja, ¿no? Y a veces la otra persona nos puede responder, es que los que se pelean se desean. Hay que pensar que un número excesivo de conflictos no significa que la otra persona te quiere, no es normal, hay que replanteárselo, ¿vale? Otro mito: a las chicas nos gustan los tipos duros. Falso, ¿vale? Amar es entregarse. Otro mito: amar no es una renuncia, no es renunciar a nuestra identidad, a nuestros espacios, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, es compartir, ¿vale? Los celos son un signo de amor. Falso, es otro mito. Los celos pueden ser una manera de controlarnos. Otro mito: mi amor lo cambiará, ¿vale? A veces estamos con una pareja que sabemos que no nos hace bien, nos hace daño, pero a veces pensamos y tenemos la fantasía de, como yo lo quiero mucho, él me quiere mucho, lo voy a cambiar, ¿vale? Cualquier signo de violencia, falta de respeto, grave, lo mejor es irse, no lo va a cambiar nuestro amor, ¿vale? Y otro de los mitos es, tener pareja es necesario. No, el no tener pareja no es sinónimo de fracaso. Una soledad bien elegida es totalmente respetable como aquel que tiene pareja, ¿vale? ¿Y qué nos va a ayudar a disfrutar de una buena sexualidad? Por un lado, autoconocimiento, conocernos, qué nos gusta, qué no nos gusta, libertad para construirla y vivirla de la manera como queramos. La pareja, elegirla nosotros, ¿vale? ¿Con quién queremos estar? ¿Con quién no queremos estar? Comunicarnos. Comunicar con nuestra pareja lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para conocernos mejor. Experimentar, ser creativos, intentar nuevas prácticas sexuales. Hay un montón de tiendas eróticas donde pueden ir, en Juan Manuel Durán, en Viera y Clavijo, donde podés ir y preguntar y asesorar. Es muy importante la confianza en sí mismo y en la pareja. Y el amor propio es muy importante, ¿vale? Para poder amar a los demás. Y tranquilidad. Para tener una buena sexualidad, tranquilidad me refiero a usar métodos anticonceptivos para evitar o embarazos no deseados o evitar enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hablar de vuestros derechos sexuales, de nuestros derechos sexuales. Hay que vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. Elegir nuestra pareja sexual. Fortalecer nuestra autonomía y autoestima en el ejercicio de la sexualidad. Explorar y disfrutar una vida sexual placentera. Recibir información sobre la sexualidad, protegernos, como ya dije antes, de las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Vivir y expresar libremente nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual sin represiones, sin miedo. Decidir libremente con quién queremos estar y con quién no. Y tener relaciones sexuales siempre consensuadas, ¿vale? Tiene que haber un consentimiento de las dos partes. En el Gobierno de Canarias hay una guía sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos y pueden acceder. Quería hacer un breve resumen sobre algunos consejos sobre salud sexual y autocuidado. Por un lado, la masturbación es otro tabú, es un acto privado, es natural.
para tener una buena salud sexual, protegernos. Ahora hay vacunas, como la vacuna del papiloma humano, que ahora se le pone también a los jóvenes, a los niños desde temprana edad, antes de mantener relaciones sexuales. Salud sexual también supone innovar, juegos sexuales, no obsesionarnos, no compararnos con, es que yo hace 20 años sí funcionaba, ahora no, y no compararnos con nadie, nuestra sexualidad es única, ¿vale? Comunicarnos, consumo de sustancias fuera, y el ejercicio físico es muy importante, porque por un lado va a liberar endorfina, y por el otro lado hace que nos veamos mejor físicamente, y la alimentación también es muy importante, porque una buena alimentación va a regular lo que es el sistema endocrino y eso va a influir en nuestra vida sexual. Y la edad. La sexualidad no es una cosa de jóvenes. La sexualidad, vamos, ya como ya dije antes, hasta el día que nos muramos, el sexo puede estar presente en nuestras vidas. Y más allá de las zonas de los genitales, a veces solamente nos centramos y pensamos en las zonas erógenas como los genitales. Pero con estas diapositivas, yo quiero intentar que piensen y mediten, escaneen su cuerpo, les invito a que hagan un escaneo en su cuerpo y vean su cuerpo como un semáforo, donde estén los tres colores, rojo, ámbar y verde. Visualizar qué zonas les produce más placer, es el semáforo, es el rojo. Entre el verde y el rojo, ahí el ámbar, y la zona de menos placer, el verde. Les invito en casa a ver qué zonas les produce más placer, más allá de las zonas erógenas, ¿no? Y mi idea es eso, ¿no? De jerarquizar, porque se puede producir, buscar placer con otras formas, con el contacto sexual, besos, caricias, abrazos, a través de una mirada de complicidad, el ver atractiva a nuestra pareja, con una mirada. También explorar nuestra fantasía, qué me gusta, qué no me gusta, explorar también la fantasía de mi pareja. Y no todo es son la zona de los genitales, ¿vale? Porque a veces hay pacientes, oye, por problemas orgánicos no funciona, o hay parejas que no le gusta, pero hay otras maneras de disfrutar la sexualidad, como los labios, los senos, el cuello, ¿vale? Caricias por el cuello, besos, la oreja, un susurro, cosquillas por el lóbulo de la oreja, la parte interna de los muslos, la piel, ¿vale? Un masaje con un aceite, pueden ser zonas muy erógenas, la nariz, el olfato, velas aromáticas, aceites aromáticos, el perfume de nuestra pareja nos puede excitar y estimular, los dedos, tocar la piel de nuestra pareja, ¿vale? Y esto es un poco el resumen, ¿no?, de zonas más allá de los genitales. Y el cuero cabelludo, ¿vale? Hacer un masaje en el cuero cabelludo. Bueno, tocaba también dar la parte de enfermedades de transmisión sexual. Pasaré por encima porque me imagino que ya habéis recibido un montón de información sobre esto, pero sí por lo menos nombrar las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y que por lo menos os quede, ¿no?, cómo identificar si tengo algún síntoma de alguna enfermedad de transmisión sexual y siempre ir a buscar ayuda, que suele haber tratamientos menos para algunas, pero siempre hay ayuda. Y antes de, a veces, ¿no?, hay pacientes que tienen síntomas, pero por miedo, vergüenza, no van y es un peligro, ¿vale?, cuando hay medios. Pues, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual, la vaginosis bacteriana, un síntoma es tener flujo de color blanquecino o un olor a pescado. Y hay tratamientos, se trata con antibióticos. La clamidia es una de las enfermedades sexuales más frecuentes. Normalmente a veces suele ser asintomática, pero si da síntomas suele ser ardor al orinar y dolor en la zona umbilical. También tiene tratamiento, se trata con antibióticos. Las verrugas genitales son unas ampollas que pueden aparecer en la zona de la vagina o en el pene, ¿vale? Y está asociado con el papiloma humano. Hay crema, cirugía. La gonorrea, la secreción del flujo, suele ser amarillenta. También hay tratamiento, antibióticos. Y después tenemos el herpes, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se relaciona con los herpes labiales, el tipo 2 con las zonas de los genitales. Hay tratamientos antivirales donde no va a curar la enfermedad, pero hace que los síntomas estén latentes. Otra relacionada también con la enfermedad de transmisión sexual, tenemos las ladillas, los piojos púbicos, por eso es muy importante una buena higiene. Y después tenemos el VIH y el SIDA con antirretrovirales. Y el SIDA es la manifestación más avanzada del VIH. Por hacer un resumen, principales síntomas, si vemos estos síntomas, ir a buscar ayuda, ampollas o llagas en la boca o verrugas en los genitales, escozor o picor en la vagina, en nuestras partes íntimas, sangrado fuera del ciclo menstrual, ardor y dolor al orinar,
dolor en la, durante el acto sexual, sangrados excesivos y dolor en la zona del ombligo, ¿vale? Y un flujo vaginal maloliente. En resumen, eso, dolor al orinar, flujo vaginal maloliente, dolor en las relaciones sexuales y secreción inusual también por el pene. Vamos a nombrar también los métodos anticonceptivos. Sin que respondan, quiero que se hagan esta pregunta, a ver si sabrían responderla. ¿Cuáles son los anticonceptivos que van a proteger sobre las enfermedades de transmisión sexual? ¿O los preservativos? B, la píldora anticonceptiva. C, el diafragma. Y la respuesta correcta, el único que nos va a proteger de los embarazos no deseados de las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo, ¿vale? El resto no nos va a proteger de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos el preservativo masculino, el preservativo femenino, pero el más usado y el más fácil es el preservativo masculino. Y otros métodos anticonceptivos, tenemos las píldoras, que pueden ser combinadas o no combinadas, inyectables, los hay de un mes o cada tres meses. Después tenemos implantes, que están muy de moda, un implante de progestina que se pone debajo de la piel, es una barrita y va liberando hormonas, ¿vale? Impide que los óvulos se unan con los espermatozoides. Después tenemos el DIU. Y lo definitivo es la ligadura de trompa en el caso de las mujeres y la vasectomía en el caso de los hombres. Y después tenemos métodos naturales, que es controlar nuestros días fértiles o no, pero bueno, eso no tiene nada de eficacia. ¿De qué crees que vamos a hablar a continuación? Quería hablar, añadir en esta charla, ¿no? La sociedad está cambiando, por lo tanto la sexualidad también está cambiando y avanzando, y tenía que traer este tema. Y es que las nuevas tecnologías están en nuestro día a día. Ya sé que tengamos acceso al contenido sexual en cualquier momento. Ya podemos estar en el Teide, en el pico más alto. Desde que hay un poco de wifi, podemos acceder a cualquier plataforma con enorme carga sexual en cualquier momento, ¿vale? Entonces, eso por un lado ha sido bueno porque la ausencia de censura ha quitado muchos tabúes, ¿no? Y por otro lado, también lo vemos. Ya no hay tanta censura en el cine. Antiguamente, ¿no? En la época de nuestras abuelas, eso no se veía, lo tapaban y ahora no hay censura. Es verdad que una vez más, si nos fijamos muchas veces en las películas, se sigue cosificando a la mujer y es que normalmente muchas veces es la mujer la que se ve prácticamente desnuda y al hombre casi nada. Entonces hay que también tener en cuenta eso. Y quería traer también un tema nuevo que es el sexting. Y es la forma de intercambiar fotos, contenido sexual con nuestra pareja a través del móvil. Esto ha sido bueno porque ha sido como un aliciente para muchas parejas, algo innovador, pero también ha traído puede tener muchas consecuencias. Entonces, ser consciente que si vuestras parejas os envía estas fotos, estos vídeos de alto contenido sexual, nunca divulgarlo porque es un delito, ¿vale? Al igual que si les pasa a ustedes, divulgan fotos vuestras, denunciarlo. Aplicaciones para ligar. Bueno, pues la verdad que también ha venido muy bien para aquellos pacientes que han perdido habilidades sociales, el aislamiento, el retraimiento, la timidez. Oye, pues mi red social se ha perdido, es una manera de poder conocer pareja, ¿vale? Y podemos elegir, porque ponemos un filtro, me gusta con ojos azules, moreno, estas profesiones, y podemos elegir prácticamente a la carta, ¿vale? O sea que la forma de ligar también ha ido cambiando. La vinculación afectiva ha ido cambiando, efectivamente. Cada vez vivimos conectados más en redes digitales más que en redes humanas. Y la vinculación ha ido cambiando, ¿no? Porque antiguamente la gente se cortejaba, pues se escribían cartas, no había teléfono en casa y hacían la cola en la cabina para llamar a su pareja, todo era como un esfuerzo. O me gustaba el chico del gimnasio, pues iba todos los días, aunque no me gustase hacer gimnasio todos los días, pero iba a ver si me miraba, no me miraba, no, había un cortejo. Ahora no, ahora es le doy like a tres fotos seguidas y ya es mi novio, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de estar más cerca, estamos más lejos, ¿no? Y el hecho de las redes sociales, uno de los aspectos negativos, es que a veces si tenemos pareja, el hecho de tener redes sociales, a veces nos llegan invitaciones de amistad en el Facebook de gente que no conocemos, amigos antiguos, y le damos a aceptar y puede haber una mayor desconfianza con nuestras parejas, ¿vale? Y hay una frase que me gusta mucho de Espinosa Roja, que dice, ¿no? En relación con las tecnologías, tal vez creamos que estemos más cerca, cuando en realidad nos alejamos más los unos de los otros. Podemos tener una relación sexual con nuestro novio que vive en Nueva York a través de una videollamada. Sin embargo, estamos cada vez más lejos, ¿vale? Oye, ¿por qué no te coges un avión? A lo mejor en Nueva York es más difícil, pero se está perdiendo eso, el buscarnos, el contacto, ¿vale? Hay recursos en la web, proyectos de educación sexual para jóvenes que podéis acceder.
el programa que les comenté antes de atención a la salud afectiva y sexual y reproductiva. Después hablamos de esto. Y nada, para concluir, existe todavía mucho desconocimiento sobre la sexualidad y los riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Quedan instalados todavía en nuestros usuarios con enfermedad mental muchos prejuicios y tabúes que les impida disfrutar de una vida sexual placentera. Y muchas veces no hay espacio, hoy sí hay un espacio, no hay espacio que pueda ser discutido ni desconstruidos estos tabúes. La propia patología, a veces la propia patología, la propia enfermedad mental, hace que no se pueda establecer vínculos sanos y viéndose afectada el desarrollo de la sexualidad. Como ya comenté antes, a veces el autoestima, el etiquetado, el rol del enfermo, hace que se inhiban a buscar pareja, ¿vale? Las nuevas tecnologías están cambiando, ¿no? La forma de relacionarnos. La sexualidad, en definitiva, es comunicación, es intercambio de sentimientos, de emociones, intercambio de deseos. Es importante el abordamiento de la sexualidad con nuestros profesionales, nuestros psicólogos, nuestros enfermeros, nuestros psiquiatras de referencia o vuestro médico del centro de salud, ¿vale? Es importante poner y potenciar en nuestros usuarios el acento en las posibilidades y potencialidades y no centrarnos tanto en las limitaciones y en las dificultades.